Diversas alarmas se han activado a lo largo de Chile por el nuevo sistema frontal que ya está azotando con gran intensidad a la zona centro-sur del país. Este viernes, cinco regiones amanecieron con alerta amarilla por el evento meteorológico. Tras la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a Curanilahue se empezaron a aplicar las fichas FIBE en ayuda para los damnificados de la región del Ñuble y Biobío. El mundo deportivo focalizará su atención en el Estadio Arena Cabancha de Iquique este fin de semana, donde los primos Grimald buscarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Estoy más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión de toda la actualidad informativa a lo largo del país. Diversas alarmas se han activado a lo largo de Chile por el nuevo sistema frontal que ya está azotando con gran intensidad a la zona centro-sur del país. Este viernes, cinco regiones amanecieron con alerta amarilla por el evento meteorológico: las regiones de Ñuble, Maule, O'Higgins, Valparaíso y la región metropolitana. Sectores de la región del Biobío y la región de la Araucanía también se encuentran bajo alerta, ya que nuevamente sufrieron el desborde de ríos. Entre ellos, el cura Nilagüe. Esto dejó viviendas inundadas y obligó a evacuar el sector. En la región de Ñuble se registraron desplazamientos de tierras, desbordes de esteros y canales. En el Maule, 100 viviendas con daños menores por anegamientos y 130 aislados por la crecida de esteros. Mismo número de aislados que en la región de Higgins, ya que el desborde del tranque obligó a evacuar Milagüe. Expertos y autoridades estiman que este intenso sistema frontal se prolongará hasta el día sábado en la tarde. Solo 48 días alcanzó a desempeñar como director jurídico del municipio de Antofagasta Rodrigo González Galdames. Este es el tercer abogado que deja la dirección jurídica bajo el mando del alcalde Jonathan Velázquez. Los detalles son de Antofagasta Televisión. Solo 48 días alcanzó a desempeñarse como director jurídico del municipio de Antofagasta Rodrigo González Galdames quien asumió el cargo luego de la renuncia del anterior director Marcelo Pizarro González Galdames proveniente de Vitacura Santiago asumió el 2 de mayo de este año reemplazando a Pizarro quien estuvo en el cargo desde enero de 2022. Con esta nueva salida ya son tres los abogados que dejaron la dirección jurídica bajo el mando del alcalde Jonathan Velázquez, esto en un lapsus de tres años de gestión. Este nuevo cambio es visto como una crisis por parte de concejales de la comuna. Es lamentable que esta administración municipal en tan poco tiempo tenga una alta rotación en los cargos que además son de confianza, considerando que esto trae consecuencias perjudiciales para el funcionamiento interno del municipio, para las direcciones y para las gestiones que se hacen con y para la comunidad. Y en ese sentido también esta alta rotación, que no es un caso aislado, eh, no ha traído mejoras significativas. De hecho, se siguen viendo muchas demandas que ha perdido el municipio, no hay una cartera de proyectos robusta y por otro lado también no existen ayudas sociales importantes eh, hasta el día de hoy. En este sentido, uno de los problemas sería la discontinuidad en las labores exigidas en esta área. Efectivamente, el día de ayer nos enteramos que se le había solicitado la renuncia al director jurídico. Eh, no entendemos las razones realmente. No entiendo cuál, es, cuál habrá sido la razón. Él estaba haciendo un trabajo eh, que hasta este tiempo lo podríamos hablar de, de bien. Y eh, realmente. Eh, es lamentable porque eso da discontinuidad al trabajo de una unidad que es sumamente importante. Este nuevo descabezamiento de la dirección jurídica del municipio es visto como una consecuencia del actuar negligente del alcalde Velázquez. El actuar del alcalde me parece negligente e infantil, producto de sus propios arrebatos, cambia o remueve funcionarios cuando se le antoja y pareciera ser que sus justificaciones son más bien diferencias de cualquier tipo menos laborales, vulnerando principios fundamentales de los funcionarios, no permitiéndoles trabajar como corresponde y por la misma razón actualmente hay 10 funcionarios con enfermedades profesionales declaradas por estas malas prácticas a administrar el recurso humano. Una lástima que habiendo convocado al director desde Santiago, solo le haya dado 48 días para arreglar el desastre que tiene la ciudad desde hace más de tres años. Esta ha sido la tónica de inestabilidad, incertidumbre e improvisación constante al interior del municipio. Por el momento no hay información oficial sobre el motivo de la salida de González Galdames de la Dirección Jurídica. Sin embargo, según trascendidos, el alcalde Velázquez no habría aprobado la cercanía del abogado con militantes de la UDI. Así las cosas, González Galdames se convierte en el tercer asesor jurídico del municipio bajo la administración de Jonathan Velázquez. El primero fue el abogado Marco Felipe Asensio, quien se desempeñó hasta finales de 2021, para luego asumir Marcelo Pizarro, profesional que estuvo en el cargo poco más de dos años. En busca del fomento y desarrollo de Tierra del Fuego, el Consejo Regional de Magallanes aprobó más de 3.700 millones de pesos para diversos proyectos de mejora en el aislado sector de la zona austral del país. Y TV Patagonia con toda la información en su nota. Con motivo del aniversario 130 de porvenir, el Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena sesionó en dicha comuna aprobando importantes recursos para diferentes proyectos destinados al desarrollo de Tierra del Fuego en diversos ámbitos. Aprobaron más de 3.700 millones de pesos, entre los que destacan recursos para el mejoramiento de la pista y de obras del aeródromo de porvenir por un monto cercano a los 840 millones de pesos que se suman a los 20.311 millones aportados por el Ministerio de Obras Públicas. Hemos complementado recursos de un proyecto de gran, en gran envergadura. Eh, para la provincia y especialmente para Porvenir en el ámbito del eh, aeródromo de Porvenir. Eh, hoy día, como gobierno regional, hemos complementado los recursos, casi 900 millones de pesos, para lo que va a ser todo el proceso administrativo y consultoría de lo que va a ser la eh, eh, mantención mayor, básicamente, de lo que es el aeropuerto de Porvenir y una inversión que posteriormente del gobierno central, a través del Ministerio de Obras Públicas, Va a ser de varios miles de millones que va en su momento, yo me imagino, a informar, inclusive puede ser el presidente o, o la ministra de Obras Públicas. Pero hoy día eso es un paso definitivo en eh, una inversión que eh, va a cambiar las condiciones de seguridad y también mejorar las condiciones de la pista para dar más alternativas de aeronaves que llegan. Acá a la provincia. Este es un proyecto que nos va a permitir mejorar las condiciones de conectividad de la ciudad de Porvenir y también de la provincia de Tierra del Fuego. Vamos a intervenir en una pista de 2.500 metros de longitud donde la vamos a reponer en su totalidad por una pista de hormigón que nos va a permitir dar una mejor respuesta ante emergencia y ante la, me la mejor capacidad de recibir otro tipo de aeronaves en, la, en, el, en el aeródromo vamos a poder trabajar con aeronaves del tipo Hércules C-130 y otras aeronaves mayores también que van a poder operar en, la, en el aeródromo de porvenir. Por lo tanto, el poder mejorar la conectividad también, incluyendo sistemas de ayudas visuales que van a mejorar y van a dar mayor seguridad a las operaciones aéreas. Además, vio Luz Verde el financiamiento para la adquisición de camiones multipropósito y una grúa para la capital fueguina, por un monto de 970 millones de pesos. De igual manera, se aprobaron alrededor de 1.130 millones de pesos en recursos para la reposición de maquinarias de la ilustre municipalidad de Porvenir. Importante los 2.100 millones aproximados en maquinaria, tanto en adquisición como reemplazo, ¿cierto?, de, de maquinaria que estaba cumpliendo su vida útil para la municipalidad y para la comunidad, porque en definitiva esas máquinas sirven para desarrollar una serie de actividades, ¿cierto?, eh, diarias. Lo segundo, también agradecer la aprobación del proyecto Cercotec, que son cerca de 900 millones y que va a ir en directo beneficio a los microemprendedores de la comuna. Y creo que lo más importante y, y, y sustancioso es el hecho de el anuncio, ¿cierto?, del Ministerio de Obras Públicas de más de mil millones en la reparación, mejoramiento y modernización del aeródromo de Fuentes Martínez. Ahí también hay un aporte cerca de 900 millones del, del Consejo Regional. Finalmente, en el marco de los 50 años del Gran Premio de la Hermandad, se aprobaron más de 47 millones de pesos vía asignación directa para la realización de una nueva versión del Gran Premio de la Hermandad chileno-argentino que se realizará durante el segundo semestre de este año. En un gesto que fortalece el compromiso comunitario, el municipio de Los Andes otorgó subvenciones a 146 organizaciones sociales. Esto permitirá la realización de diversos proyectos para mejorar la calidad de vida en la comuna. Canal BTV con todos los detalles. Más de 400 personas se congregaron en el ex Cine de Los Andes para recibir un importante aporte municipal destinado a fortalecer sus organizaciones. En un acto lleno de compromiso comunitario, 146 entidades sociales fueron beneficiadas con subvenciones que le permitirán avanzar en la realización de proyectos anhelados. Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran 95 clubes de adulto mayor, 36 agrupaciones de mujeres, 11 dedicadas al ámbito de la discapacidad y 4 agrupaciones Animalistas, quienes recibieron la suma de 600 mil pesos y destacaron positivamente esta oportunidad de apoyo. muy importante porque nos sirve como agrupación para ir formándonos y adquiriendo nuevas habilidades y compartiendo con otras mujeres. Pero para nosotros eh, es muy servicial y es muy, muy bueno el aporte que nos están entregando en esta en en oportunidad. Siempre les he entregado la, los agradecimientos a ellos cuando. Eh, generalmente tenemos que, que plantearlo y en esta oportunidad no dejo de hacerlo, sí, Yo creo que eh, el agradecimiento que nosotros eh, tenemos hacia los municipios ha sido bastante grande porque siempre ellos, cuando nosotros hemos eh, solicitado algún aporte, alguna ayuda, lo que sea, siempre ha estado dispuesto a, a proporcionarlo. Esta iniciativa municipal tiene como objetivo promover la participación activa de la comunidad, fomentando el crecimiento de las organizaciones y garantizar la inclusión social a través del apoyo financiero directo. Este año, la cantidad de recursos destinados se duplicó respecto al año anterior, reflejando el compromiso del municipio con el desarrollo comunitario. Nosotros a través de la entrega de las subvenciones, que las aumentamos al doble desde el punto de vista económico, le estamos demostrando el cariño que tenemos por las organizaciones de nuestra comunidad. El cariño se muestra con acciones concretas cuando una autoridad y creemos que esta subvención va precisamente a aportar en el desarrollo de las organizaciones comunitarias de nuestra ciudad de Los Andes. Estas subvenciones jugarán un papel crucial para fortalecer el tejido social y promover la cohesión comunitaria en los Andes. Los beneficiarios ven este apoyo financiero como una oportunidad invaluable para convertir sus proyectos en realidad, lo cual no solo enriquecerá la oferta de actividades y servicios para los ciudadanos, sino que también mejorará significativamente la calidad de vida en la ciudad. Un lamentable hecho se produjo este viernes en la ciudad de Osorno, región de los lagos. Dos menores de edad fallecieron en la localidad de Quilacawin por presunta inhalación de monóxido de carbono. Según los primeros antecedentes, en el sector se habría producido un corte de suministro eléctrico, a lo que la familia habría usado una máquina que produce electricidad mediante un generador al interior del domicilio. Los menores de edad habrían estado varios minutos expuestos emanando de la máquina, produciendo finalmente su deceso. La madre de las niñas también sufrió una intoxicación y fue trasladada de urgencia al hospital San José. Hacemos un breve alto a las noticias y ya regresamos para revisar más informaciones del país. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información, chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte. En tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta. Chequea y luego comparte. Gobierno de Chile, Chile avanza contigo. La región del Biobío y el Ñuble también fueron afectadas por el paso del sistema frontal. Tras la visita del presidente de la República Gabriel Boric a Curanilahue, se empezaron a aplicar las fichas Fibe en ayuda para los damnificados. Los detalles del bono de recuperación y los grados de afectación en estas regiones en la nota de TVU. Mientras aquí en el Biobío comenzó la aplicación de la ficha FIBE, Catastro de afectación silvoagropecuaria, que sistematiza los daños sufridos por los agricultores debido al sistema frontal en la región del Biobío. En Hualqui se dio la partida. Con la entrega de ayudas tempranas, que significa entrega de alimentos para los animales de nuestros eh, afectados y afectadas. Y hoy día, día lunes, a menos de una semana, ya estamos comenzando a pasar la ficha de afectación silva agropecuaria. ¿Qué significa eso? Que nos sirve esta ficha para levantar el nivel de afectación que cada uno de estos eh, ha tenido. Eh, saber en detalle cuáles han sido sus pérdidas para llegar prontamente con ayudas para mejorar y reactivar sus sistemas productivos. El proceso va a consistir principalmente que profesionales de los municipios y tanto de los servicios públicos vinculados al agro van a acudir a los sectores eh, inundados para conversar con los propietarios y tomar nota eh, y fotografía de los daños que sufrieron producto de la salida de los esteros. Pérdida de galpones, eh, la leña se mojó la leña, se perdió forraje, semillas. Y... Y aves que se murieron, que se ahogaron. Y estupendo en la ayudita, tenía más que estupendo, porque aquí está difícil la cosa de acá. La aplicación de esta ficha se realizará para usuarios y usuarias del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, como también campesinos no acreditados en la institución. Es el panorama en Ñuble y Vío zona sur que busca levantarse nuevamente. Con el fin de establecer una oferta gastronómica única que destaque la identidad local de la región de los lagos, el gobierno regional junto a Corfo, CERNATUR y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás Puerto Montt impulsaron el proyecto Dalcas, inspirado en el exitoso proyecto Dalcas desarrollado en Patagonia Verde entre 2019 y 2021. Este busca la recuperación e innovación gastronómica desde la cocina ancestral hasta la cocina criolla. Lo revisamos en la siguiente nota del Canal 5 de Puerto Montt. El proyecto DALCAS, financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos a través del Fondo Bienes Públicos Los Lagos, de Corfo y ejecutado por el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, tiene como objetivo principal establecer una oferta gastronómica única que destaque la identidad local. Esta iniciativa se inspira en el éxito del proyecto DALCAS, desarrollado en Patagonia Verde entre el 2019 y 2021, que logró rescatar y promover la gastronomía local de manera innovadora. El objetivo de este programa es ofertar una gastronomía con identidad local. Eh, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con tres comunas, que son la comuna de Patagonia Costa. Estamos hablando de Calbuco, Puerto Montt y Maullín. Y vamos a recopilar y caracterizar eh, el patrimonio de estas tres comunas, mediante mateadas, donde entrevistamos a personas. Eh, Ancianos que nos van a contar todas sus experiencias que tienen ellos y todos los platos que ellos comían cuando eran niños, etcétera, para fomentar eso y traspasar este conocimiento hacia los restaurantes. El director regional de Corfo Los Lagos, David Espinosa, explicó que se busca fortalecer los emprendimientos locales con foco en la identidad y sostenibilidad y proponer y apoyar actividades y programas que fomenten el rubro gastronómico y turístico junto con generar instancias para difundir y asegurar la permanencia del trabajo del comité. Replicamos esta iniciativa en el territorio de Patagonia Costa para en conjunto tanto con los públicos, hoy día el mandante de este proyecto es Cernatur, y conjunto con los municipios que he mencionado y con los privados, la importante participación de los privados, podamos hacer este trabajo eh, que levante y posicione a nuestro destino. Este comité creado bajo el alero del proyecto está conformado por actores del ámbito público y privado, incluyendo alcaldes, directores de servicios, Corfo, Sernatur. Ceremi de Economía, representantes del Core de los Lagos, empresarios gastronómicos locales y encargados de turismo de las municipalidades. Tenemos ciudades importantes con historia eh, en, en nuestro territorio y que además de eso eh, podemos ir generando nuevos desafíos, particularmente desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del turismo, cómo potenciamos evidentemente eh, el desarrollo del turismo menor, el turismo rural, que son... Parte de los desafíos que tenemos también como gobierno eh, para ir potenciando lo que yo creo que es el desafío del futuro de esta región, particularmente el turismo como piedra angular del desarrollo. Las comunas que hoy día son eh, parte de esta mesa dan un sello de descentralización, ¿cierto? Donde no solamente la capital regional eh, tiene las cualidades y las competencias para poder ser parte del desarrollo económico, sino que también eh, las comunas vecinas pueden impulsar eh, la economía, los emprendimientos a través de esta mesa. Como Cernatur, tenemos efectivamente. El desafío de hacer que este destino se, se levante y se haga mucho más poderoso en nuestra región porque tiene una gran riqueza patrimonial, gastronómica, que es lo que estamos viendo hoy también, territorial, eh, la costa, cierto, como más central, digamos, de, nuestro, de, nuestra, de nuestra región y con ciudades un poco más armadas, como lo que es Puerto Montt, suele quedar a veces un poco fuera de lo que se tiene eh, entendido como destino de, de nuestra región, sin embargo. Nosotros, como Cernatur, nos vamos a hacer cargo de levantarlo, de hacer que se trabaje de manera colaborativa, que el, todo lo que es el patrimonio material e inmaterial sea una experiencia gigante para quienes vengan y que en este caso, eh, lo que es el proyecto que estamos viendo de DALCA, nos va a ayudar absolutamente a lograr este objetivo. Parte de los temas que trataron fueron las actividades para fomentar el turismo gastronómico en invierno 2024 y la articulación de los programas gastronómicos del territorio, junto con la definición de criterios de pertenencia para las actividades gastronómicas locales. Estamos haciendo un plato, dos platos tradicionales aquí. Una es la chochoca blanca, que está a este lado, y la chochoca negra. La chochoca negra es el tradicional milcao, que yo lo llevo a un palo y se transforma en chochoca. Eh, es la masa. Papa rallada con eh, papa cocida y también eh, la papa, en este caso la, la chuchoca blanca, que es eh, papa cocida con harina que simila el chapalel del curanto. Entonces, estas dos chuchocas hoy día las llevamos a la mesa como tradicionales de nuestra zona. Con esta iniciativa se espera potenciar la identidad y el valor gastronómico de la Patagonia Costa, promoviendo un turismo sostenible y de calidad que resalte la riqueza cultural y culinaria de las comunas involucradas. ¿Y usted ya tiene panorama para las vacaciones de invierno? Si no es así, preste mucha atención, porque Pucón se ha tomado las calles de Santiago. Desde la capital de turismo, Aventura, viajó un gran camión donde los futuros turistas se pueden acercar para obtener informaciones sobre los distintos panoramas que ofrece la comuna. Los invito a revisar los detalles en la siguiente nota de Pucón TV. Indudablemente Pucón se destaca como uno de los destinos turísticos más completos de Chile, conocida como la capital del turismo aventura, atrae un número creciente de visitantes gracias a su amplia gama de actividades para disfrutar con amigos, en familia o en pareja durante todas las estaciones del año. En esta ocasión, la Municipalidad de Pucón impulsó una interesante iniciativa. Se trata de un vehículo que recorrerá varias comunas de Santiago haciendo su debut el 15 de junio en la Plaza Ñuñoa. Allí ofrecerá una muestra interactiva del Volcán Villarrica, degustaciones de chocolates artesanales, cervezas locales y música en vivo. Además, contará con stand informativos que destacarán toda la oferta turística de la comuna. Pucón, tu propia aventura, es el lema de esta temporada que se anticipa cargada de nieve, ofreciendo un programa imperdible para los entusiastas del snowboard y del esquí. Si deseas conocer la ruta del camión y saber cuándo estará en diferentes comunas de Santiago, debes seguir la cuenta puconchile.travel y las redes sociales de Muni Puconchile en Facebook y en Instagram. Ya saben entonces, las personas que estén en la región metropolitana podrán acercarse a este camión de Pucón donde podrán conocer lo mejor de su oferta turística. Y para más información también pueden acceder al instagram arroba puconchile.travel. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más Portavoz Noticias. aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información, chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte. En tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta. Chequea y luego comparte. Gobierno de Chile, Chile avanza contigo. Con la presencia de los mejores exponentes del voleibol playa sudamericano en la final olímpica masculina Copa Continental, el mundo deportivo nuevamente focalizará su atención en el Estadio Arena Cabancha de Iquique este fin de semana. En este campeonato, los primos Grimalt buscarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo revisamos en la siguiente nota de Iquique Televisión. El último cupo sudamericano a los Juegos Olímpicos París 2024 en voleibol Playa Varones se disputará en Iquique y dos duplas chilenas están en la competencia. La Continental Cup es uno de los cinco torneos olímpicos continentales que otorgan cupos a los Juegos 2024, posibilidad que tendrán Noé Aravena y Vicente Droguet y los primos Marco y Esteban Grimalt por nuestro país una posibilidad en la cual todos estamos muy enfocados, eh, tanto nosotros como Aradena Droguet, estamos entrenando allí, preparándonos de la mejor forma para poder rendir el 100% y obviamente conseguir ese cupo olímpico que es el objetivo. Desde el viernes 21 y hasta el domingo 23 de junio en el Arenas Cabancha, dos duplas por país de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay buscarán su pase a los Juegos Olímpicos. Estamos primero enfocados en nuestro primer cruce que sería entre el ganador y Bolivia, entre Bolivia y Paraguay, así que el viernes vamos a estar viendo los partidos, analizando, preparando también para el sábado estar. Eh, de la mejor manera eh, ir a buscar esa, ese paso a la final. Desde la federación confían que los resultados serán favorables para nuestros deportistas y así sumar una nueva disciplina en París 2024. El nivel nuestro eh, está bastante bien porque en Sudamérica hace un mes atrás salimos campeones de la temporada eh, 2023-2024 eh, masculino ganándole a Brasil en la final en Brasil. Por lo tanto, nuestra expectativa... Son mayores, pero particularmente queremos que los iquiqueños sean el número tres para que vengan a apoyar, para que nuestro país tenga ese calor humano que, que tanto lo necesitamos para poder lograr nuestro objetivo. Objetivo que no es otro que acompañar a Brasil, el país sudamericano ya clasificado en y Playa junto a Cuba, Estados Unidos y Canadá. Hemos jugado con esos equipos clasificados y hemos tenido historia durante este año, también derrotas obviamente. Entonces eh, sabemos que somos totalmente capaces de conseguir eh, esa clasificación y representar también bien a Chile en esos Juegos Olímpicos. Que se dispute la Continental Cup en Iquique es gracias a la alianza público-privada entre el municipio y la empresa minera Coyaguasi para llevar a cabo grandes eventos deportivos. Importante para no solamente visualizar Iquique a nivel internacional, sino también para el tema del turismo, que es un factor también importante dentro de lo que es las palancas de desarrollo de nuestra ciudad. Muy contento de seguir posicionando a Iquique porque esto, esto además de ser prevención, de ser formación en educación y deporte de nuestra juventud, ¿eh? a través de los liderazgos positivos que acá se van. se van mostrando. También esto, esto es reactivación económica. Que se generen estos espacios, eh, que el municipio esté a disposición, que la empresa privada esté a disposición, que la federación también eh, genere esto, esta relación también con las regiones, nos permite también hacer carne la descentralización que tanto buscamos también a nivel deportivo. El formato del torneo es estilo Copa Davis, es decir, se enfrentan las dos parejas de dos países y de haber una igualdad se define en un set de oro. Las entradas para presenciar el campeonato, que fueron entregadas de manera gratuita, se agotaron. Sin embargo, todos los partidos de la Continental Cup se podrán seguir vía streaming por la Confederación Sudamericana de Voleibol el viernes 21 y sábado 22 y a través de DirecTV y TVN el domingo 23. Y en Punta Arenas definitivamente aprovecharon la nieve y la suspensión de clases. Como cada año, ITV Patagonia organizó el tradicional concurso de monos de nieve y premió el primer lugar con 100 mil pesos. Las personas llegaron hasta el bandejón central de Avenida Bulnes para construir una gran variedad de obras de nieve. Lo vemos en la nota de ITV Patagonia. Aprovechando la gran cantidad de nieve que cayó sobre Punta Arenas, ITV Patagonia organizó el tradicional concurso de monos de nieve. Más de 50 esculturas dieron vida a la actividad que se desarrolló la tarde de este martes en el bandejón central de Avenida Bulnes entre Mardones y Hornillas. El primer lugar lo tuvieron los creadores del Puma de la Patagonia, quienes hicieron acreedores de 100 mil pesos. Como el año pasado también quisimos participar, eh, queriendo más que nada mantener como una tradición con nuestros amigos. Y juntamos palas y algunos baldes y fuimos motivados con la idea de hacer algo representan, representando a la región. Juntamos un poco de nieve y empezamos como a moldear un poco las ideas y decidimos hacer las torres del peine y el Puma. Los integrantes del jurado destacaron la habilidad de los participantes. Es una fiesta, es la fiesta del invierno que se vive, por supuesto, acá en la Patagonia chilena. ¿Cómo estás como jurado para ir a nerviosa! Has, lo, nerviosa lo, primero que visto? Lo, lo primero que he visto ya está muy bueno, entonces no quiero ni saber lo que se viene, de verdad, así que no, tan impresionante la escultura. Eh, qué lindo ver todo esto, lo que sucede también acá. En este punto de encuentro, si se puede decir de esa forma, donde están las familias reunidas desde muy temprano, cuando me dirigí a mi hogar, eh, veía a los niños con sus papitos cre creando monitos de nieve y es súper interesante la, la, la apuesta, si se puede decir, de, de la creatividad de las personas. Es, es un punto de encuentro de nuestra historia, porque Magallanes se, se escribe en la nieve, así que aquí estamos en el bandejón central de nuestra ciudad y yo creo que ha sido muy bonito ver a los niños, a los papás, a las mamás, todos acompañando en este momento y viendo la creatividad viendo un poquito de hito algunos históricos medio cosas que hay un sí, poquito aquí atrás pero también la naturaleza reflejada en esta mano de estos artistas cientos de niños jóvenes y adultos han disfrutado de las creaciones todo muy bonito todo muy lindo has tenido la posibilidad de recorrer cuál es este... eso vinimos a, a mirar sí pero todo muy lindo bastante bonito la ¿Verdad que para salir a despejarse un poco la cabeza? hace bastante bien. ¿Y no hay frío hasta ahora? Ah, no, no, hasta ahora no. Esta hora no. Demasiado. Genial, sobre todo como para salir en familia, con amigos, incluso solo, con los hay unos perritos. ¿No? Genial. O precioso, una actividad muy linda para la comunidad, para que puedan participar, ¿no es cierto?, todas las familias, sobre todo los niños, y aprovechar esta, estos días de nieve que, 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 que hace tiempo que no se veían acá en la región. ¿Bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el que más te gustó? La tortuga. Muy bien. ¿Sí? El que más me gustó fue el conejo de Pascuala y Tortuga. Y también me gustó el OLAF. El segundo lugar fue para Don Quincón. El tercero lo ocupó Ansiedad. En el cuarto se ubicó la ardilla de hielo, mientras que Medusa se quedó con el quinto lugar. Y con esta nota damos por finalizada la revisión de las noticias de esta jornada. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos vemos en una nueva edición de Portavoz Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.